Muchas veces pensamos que la Constitución es principalmente política y que, por lo tanto, dice relación con los clásicos poderes del Estado o algunos órganos públicos. Sin embargo, a veces se olvidan los derechos y deberes fundamentales que establece nuestra Constitución, no solo en los ámbitos político y social, sino también en los económicos. Hasta la Constitución de 1980, la mayoría de los derechos fundamentales tenía una consagración deficiente y una protección claramente insuficiente. En 1977 se incorporó el recurso de protección a nuestro ordenamiento jurídico y ya en 1980 se le dio rango constitucional. Por medio de una ley, en el año 1990, se creó el recurso de amparo económico, permitiendo a cualquier persona denunciar las infracciones a la libre iniciativa en materia económica. Asimismo, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que era de la competencia de la Corte Suprema, pasó con la reforma constitucional del 2005 a estar bajo la jurisdicción del Tribunal Constitucional. A continuación, nos concentraremos en los derechos y deberes constitucionales que están centrados en su negocio y que nuestra Constitución protege. Libre iniciativa en materia económica. La Constitución garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Para estos efectos establece que, en los casos especiales en que una actividad económica sea regulada, la ley es el único medio por el cual se pueden establecer reglas que regulan esa actividad en concreto. Para asegurar la libre iniciativa y la menor interferencia estatal posible en los mercados, la Constitución establece que la creación de empresas estatales solamente se puede autorizar por la mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. No discriminación arbitraria en materia económica. La Carta Fundamental garantiza a todos la no diferenciación arbitraria, esto es, contraria a la lógica, por el Estado y sus organismos en materia económica. Cualquier diferencia que haga el Estado en el trato con las empresas y que no esté fundada en la razón, la justicia y las leyes puede ser cuestionada constitucionalmente a través del recurso de protección. Habrá que recordar el importante desarrollo del portal del Estado, Chile Compra, cuya finalidad es justamente evitar que se produzcan estas situaciones. Derecho de propiedad. La Constitución garantiza a todas las personas tanto el acceso a la propiedad como el derecho de propiedad. En cuanto al acceso a la propiedad, se establece que se puede acceder a todo tipo de bienes, salvo las limitaciones estipuladas por ley y los que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. El derecho de propiedad fue sustancialmente reforzado en nuestra Constitución, reglamentando constitucionalmente el derecho a ser indemnizado cuando se es expropiado. Los mismos criterios anteriores se aplican a la propiedad sobre las concesiones mineras, derecho de aprovechamiento de aguas y propiedad intelectual e industrial. La Constitución también establece ciertos principios tributarios que afectan a las personas y a las empresas. El primer principio consiste en que la creación, modificación y derogación de tributos le corresponde al legislador, es decir, a los poderes ejecutivo y legislativo. El segundo principio es la igualdad tributaria, es decir, los contribuyentes que están en la misma situación deben ser tratados de igual forma. Un tercer principio se refiere a que los tributos no pueden ser manifiestamente desproporcionados o injustos. Y por último, el cuarto principio es que los tributos no pueden ser establecidos para empresas en particular, sino en casos muy excepcionales. La mayoría de los derechos económicos cuenta con la efectiva protección dada por el señalado recurso de protección. El recurso de amparo económico, por otra parte, se aplica solamente para las infracciones a la libre iniciativa en materia económica. El recurso de protección ha tenido una notable eficacia en la protección de los derechos constitucionales, especialmente los de materia económica.